vamos a ir a la modalidad feriante grupal. En esta oportunidad vamos a convocar a los maestros Telles, Aníbarro, Balbina Rosmeri y, al maestro Bedia Aramayo Mario de la unidad educativa Jaime de Sudáñez Primaria. ¿Se encuentran los participantes? Sí, buenos días, licenciada. Sí, buen día, gracias. Estamos para el jurado calificado. Buen día. La modalidad feria. Buen día, licenciada. Gracias, maestra Rosmeri. Para el jurado calificador, estamos en la modalidad feriante grupal. Temática, creando poesías con los niños de la unidad educativa Jaime de Sudáñez. Participantes, el profesor Mario y la profesora Rosmeri. Vamos a iniciar con tu exposición. Gracias. Ya, compartir pantalla, por favor. Está habilitado para compartir pantalla para todos. Ya, gracias. Ya. En principio, quiero agradecer a Dios por darnos esta oportunidad a quienes servimos a esta noble carrera que es la educación y brindar a nuestros estudiantes en este tiempo de pandemia una educación con metodologías y estrategias que tenemos que buscar para un buen provecho de nuestros estudiantes. Nuestra innovación partió de la reunión que tuvimos con los padres de familia mediante el Zoom, donde surgió nuestra experiencia. Vale decir de que no teníamos material en qué basarnos porque, no sé si se acuerdan, desde el ministerio han prohibido utilizar material de editores, de editoriales. Es en función a esto que fuimos haciendo esta experiencia con lo que se llama computadoras, luego los tablets y los celulares, donde prácticamente nos enseñan a nosotros todo el abecedario y los números que requerimos para poder hacer textos cortos o largos, ¿no es cierto? En función a eso, nosotros hemos trabajado en principio con rasgos de motricidad fina. ¿Por qué razón? Porque sabemos que la pandemia desde el año pasado ha golpeado bastante y de esa manera que los niños que estuvieron en inicial, segunda sección, no tenían la motricidad fina. De esa manera nos hemos abocado a hacer esto de la motricidad fina. Posteriormente, ahí, aquí ya con los niños ya conversábamos, ¿no? O sea, ellos. Mi nombre es Ezequiel Antoni López Bolívar. Voy a hacer mi flor. Bien distinguido a la lectura. Mintiendo. Sí. Aquí
aquí estamos demostrando. Aquí estamos demostrando el manejo del lápiz y el manejo de las tijeras para una psicomotricidad fina. Posteriormente, fuimos a la situación misma de, de los ámbitos para la escritura. Esto hemos ido trabajándolo con los diferentes ámbitos que tenemos, los tres en síntesis: el ámbito discursivo, el ámbito textual y el ámbito legible, donde en el ámbito discursivo el propósito, secuencia y adecuación es lo que más nos ha llegado a interesar, porque aquí ya los niños han podido tener un texto del cual nos han proporcionado en lo que se llama el ministerio, o sea, los textos de evaluación. El género y estructura del texto eran con preguntas y algunos rasgos lineales, ¿no es cierto? Es lo que ha traído eso. Registro de adecuación del escrito. Luego tenemos también la coherencia global y la concordancia oracional. Aquí nosotros hemos ido haciendo de que los niños, en función al teclado que se tiene en la computadora, vayan reconociendo ya cada palabra que nosotros manifestábamos. Y nosotros, o sea, mi persona, ha ido escribiendo lo que ellos reconocían en el teclado de la computadora, de sus celulares. De esa manera ya hemos ido formando palabras y haciendo de que los niños tengan una cohesión de ideas. ¿Qué quiere decir? Ya hemos empezado a hacer algunas oraciones orales al principio, para luego hacerlos en forma escrita. En el ámbito de legibilidad, la ortografía, es importante esto porque se trata de un primer año. No tienen que fallar ellos, porque si tenemos una ortografía no acorde a lo que se llama gramática, ellos van a sufrir la secuela hasta que seamos mayores, ¿verdad? Luego, la segmentación de palabras. Es también importante saber coordinar todos los textos que queremos realizar. Y por último, la puntuación. Eso es lo que hemos podido nosotros ver. En esto, por ejemplo, nos han llegado, como les decía, la computadora. Aquí ya ellos, los puntos que tenían estos textos han ido llenando. Y también, pues, como te decía, hemos utilizado los colores y el reconocer los diferentes aparatos que se tiene en la casa y se utiliza, ¿verdad? Luego, en niveles de comprensión de lectura. Esto para la lectura ya de los textos, tenemos el nivel textual, el nivel deductivo y el crítico. En el textual es de conocer los elementos implícitos. ¿Esto qué significa para nosotros? De que tiene que haber necesariamente una situación de estar relacionado con las cosas que está en su contexto, vale decir, la mamá, el papá y los objetos que tiene a su alrededor. En el deductivo es el ejercicio de analizar y encontrar el mensaje. ¿Qué es lo que quiere, qué quiere él anotar? Por decirle, lo que más le gusta es lo que yo les preguntaba, ha sido en función a preguntas lo que hemos trabajado. Les preguntaba a ellos, ¿qué es lo que más les gusta? Siempre a los niños varoncitos les gusta los autos, la pelota. ¿Qué es lo que puedes decirme de la pelota? Bueno, la pelota es redonda, me gusta jugar con la pelota, es pequeña, o sea, un sinfín de situaciones como mensaje que nos daban en el deductivo. Y en el crítico, aquí ya los niños podían decir su parecer. ¿Qué significa esto? Que ellos ya daban a conocer que la pelota es amarilla, porque es su criterio como autor.
o decir la pelota es pequeña o mi pelota se pinchó. ¿Ya? De esa manera es que ellos han ido haciendo este tipo de trabajos. En la lectoescritura, como les decía, aquí hemos partido en principio haciendo recortes no de sonido simplemente, como se dice las sílabas, sino de lo que es palabras completas, ¿no es cierto? Y de esto hemos ido haciendo de que ellos reconozcan las palabras, perdón, las sílabas en función a sus teclados de computadora, de celulares. Y nosotros nos mostraba esto, lógicamente hemos ido haciendo en la pizarra virtual, pizarra que tenemos del Zoom, trabajando todas estas situaciones para que ellos pudiesen comparar y buscar palabras que tengan estos sonidos. O sea, no nos hemos basado tan solamente en una letra o dos, sino en muchas de las letras que tenemos en nuestro contexto. Luego, los momentos metodológicos. Esto ha sido muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el uso de preguntas, en la práctica hemos hecho el uso de preguntas problematizadoras. En esta situación, los niños, como les decía rato antes, ya han empezado a practicar cómo con la computadora. Veían las letras de su computadora y empezaban a copiar en cuadernitos. Y posteriormente a eso han ido leyendo, ¿ya? Algunos, lógicamente, sabemos de que no lo leen perfectamente, pero sí vale lo que ellos podían hacer. Aquí, por ejemplo. Buenos días, profe. Mi nombre es Arken Gabriel Peña Villafani. Estoy en el curso primero A. Hoy solo voy a leer 3 oraciones. Los nidos están muy altos. Una botella se cayó al pozo. Mamá cuida sus rosas. Gracias, profe. Ya. De esta manera. Está rico la comida. Ana ríe mucho. Ya, de esta manera ellos han ido haciendo la práctica en la metodología que estamos empleando. Ahora, en la teoría, ¿qué hemos hecho para adentrarnos? O sea, nos ha llamado mucho la atención de lo que ellos mayormente les gusta, como les decía. Y hemos visto por conveniente hacer la poesía. Como la señora directora nos hacía el seguimiento, a los dos cursos, por supuesto, somos dos paralelos en el colegio de primero, nos sugirió, si ustedes están haciendo de esta manera, a ellos les gusta este tipo de situaciones, ¿por qué no ya trabajan con poesías? Y de esa manera surgió esta situación de que para una mejor respuesta de aprendizaje que tienen nuestros niños, tengamos que hacer la poesía como una estrategia, una metodología para poder llegar a ellos en forma más fácil y que les guste, ¿no es cierto? Entonces, para eso en la teoría les hacemos conocer o les hicimos conocer. ¿Qué es la poesía? Es una expresión creativa e imaginativa, bella del mensaje. O sea, creativa, que ellos creen su propia versión y se imaginen, como les decía, por decirles, el sol es mi compañero. ¿Por qué? Eso ya es imaginación. Cuando no hay sol, ellos no salen a... Y les decía, ¿no? ¿Y por qué es tu compañero? Porque cuando no hay sol, no salgo, ni mi mamá me permite salir al patio. O sea, son situaciones
que la poesía tiene como una riqueza literaria. El verso, en el verso, ¿qué decimos a los niños? Porque son aún de 6 años, ¿verdad? Es una división pequeña de unidades, de un poema. ¿Qué significa para ustedes, mis niños? Podemos hacer un verso con dos o una palabra o dos palabras. Al decir, por ejemplo, compañero, mi compañero, ¿cuántas palabras está ahí? Está en mi colegio. O sea, esos eran los versos que cada uno de ellos se daba cuenta que era verso. Y por último, el lenguaje figurado, lo que rato antes ya dije, es recurrente, o sea, creativo y expresivo. ¿Por qué razón? Porque cuando comparamos el sol con algo que es parte de su ser, ya es figurativo, ¿verdad? Es en función a eso que hemos ido trabajando. Y aquí ya lo hemos trabajado todos en junto. Hemos hecho un poema inédito, por supuesto, para el Día del Padre, en forma oral, donde ellos, cada uno de ellos, ha ido expresando en su hogar. Y me han enviado esto por fotografía, cada uno de ellos. En esto vamos a recalcar que no todos tienen un léxico o un vocabulario ya específico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todos pueden reconocer las diferentes letras, las consonantes en especial. ¿Por qué? Por muchas situaciones, pero con esto han perdido el miedo y han tenido confianza en lo que ellos son, porque muchas veces tenemos esa gran dificultad de que cuando un niño no puede pronunciar una letra cuando vamos a los cursos presenciales, ya no habla más. En cambio, aquí sí les hemos dado confianza. Papito, papito, quiero ser como papito, tierno, cariñoso como ninguno. Por eso digo gracias, Diosito, por mandarme un gran papito. Hoy en tu día te abrazo, te beso con mucho cariño. Papito, quiero ser como un papito, tierno, cariñoso como ninguno. Por eso digo gracias, Diosito, por mandarme un gran papito. Hoy es tu día. Como nos damos cuenta, esa es la situación que nosotros hemos podido hacer que crezcan los niños para que puedan desenvolverse confiados en ellos, ¿no es cierto? Y no haya esa situación que decía, ¿no? De que se amilanan y ya no quieren participar. En la valoración, es una expresión oral y escrita que nos permite manifestar sentimientos, es una gran verdad. Este niño, por ejemplo, para el Día del Maestro, cosa que a veces no esperamos. Por tu enseñanza, por tu paciencia, presente, por mi futuro, gracias por tu amado. Te quiero mucho. Ya ve como aquí vemos, los niños ya van valorando lo que, aparte de su familia, quienes también son parte de su vida. Y aquí, como ustedes también, su cartelito, él ya lo escribió, copiando, lógicamente, de las teclas de su celular. Luego, posteriormente, hemos ido ya a la elaboración de producción grupal e individual. En la producción grupal, aquí estoy mostrando cuando empezamos ya con ellos, o sea, mediante el Zoom, el pizarrón, a saludar en forma escrita. Yo saludé a ellos, buenas tardes, niños, porque nosotros pasamos tardes en las tardes clases. Y puse como título mi compañero. ¿Qué podemos decir ahí? Y cada uno de ellos me decía lo que está aquí escrito, ¿no? Tengo un amigo. Ah, tengo un amigo. ¿Con qué letras? Y ellos han utilizado
que todo lo que se llama el teclado, o sea, ella reconocía la T, la E, la N, o sea, yo escribía lo que ellos me decían. Y, por supuesto, después de terminar en mi computadora, dejaba que ellos vayan copiando todas estas palabras. Posteriormente, ya en lo Profe individual, Mario, tiene escasos minutos, un minuto. Ya, está bien. Entonces, de esa manera, hemos hecho la situación. Y por último, la conclusión. Los beneficios de las poesías son múltiples para los niños. Y esto es lo que hemos querido. Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel Antonio López Bolívar. Estoy en el Colegio Jaime de Yutayes primero A. Esta poesía va dedicada a Chuquisaca. Chuquisaca de Ricardo Bustamante. Siempre grande que sencilla, madre mía te saludo. Soy hijo de Monteagudo, de Sudáñez y Padilla. En mi frente se destaca de la gloria un fulgente rayo. Yo soy el pueblo de mayo, soy la heroína Chuquisaca. Yo que por ti valerosa luché sin tregua ni calma. Bolivia, madre de la gloria, hoy protesto cariñosa al mirarte un dependiente de la gloria de los dinteles. Este ramo de los dinteles para que aclare tu gloria. Muchas gracias. Es todo cuanto puedo decirles acerca de esta experiencia que mostramos. Tiempo, profe Mario. Muy bien, gracias. Por el jurado calificador, por favor. Preguntas. Al jurado tiene calificador. La palabra, por favor. Licenciado, tiene la palabra. Sí, profe Mario, muy buen día. En principio, igual, valorar su iniciativa y el esfuerzo que está haciendo con los niños. Solamente tengo una consulta. ¿Qué herramientas tecnológicas ha implementado en su experiencia, en esta experiencia que nos ha compartido? He implementado el, ¿cómo se llama?, el PowerPoint y la pizarra del Zoom, tanto en la cuenta y en carta. Y a veces, para motivar un poco, hemos utilizado lo que se llama el YouTube, o sea, como una especie de... Ya terminado, ya está terminando. El Mario. Por favor, colegas, señora Marta Sandoval, apague su micrófono. Continúe, profe Mario, por favor. Gracias. Esas son las herramientas que estamos viendo porque los niños aún dependen de los papás. Y los papás muchas veces tienen sus actividades y no pueden descargar. Lo que hemos utilizado es eso, o sea, la pizarra del Zoom, lo más el WhatsApp para mandar los PDFs. De igual manera, ellos nos mandaban, como nosotros, algunos trabajos para que ellos realicen en la casa. Eso es, licenciado. Por el momento, ¿no? Gracias, gracias, profe. ¿Alguna pregunta más del jurado calificador? Sí, buenos días. Una consultita. En otras palabras, para llegar a los pequeñitos, ¿le ha ayudado harto el teclado del PC y del celular para hacer las frases? Claro, es lo que nos hemos utilizado. Porque ni bien abrimos, ¿no es cierto? ¿Qué vemos? El teclado. Y como ellos están habituados ya a eso, ya no era necesario realizar con las sílabas, como antes solíamos hacer, sacudir a las sílabas, sino ellos directamente ya conocían las letras de todo lo que tenemos, el teclado y los números, ¿verdad? De esa manera ellos me dictaban qué letras, viendo, por supuesto, el teclado de la computadora, del celular,
inmediatamente me decían esto, esto, y yo escribía en el Zoom, o sea, utilizando la pizarra. Comparando, digamos, de los años pasados, ¿le ha llegado más el escribir, el formar palabras a los niños utilizando esto o la forma tradicional nomás es más fácil? Mire, hay dos aspectos que son diferentes. Esto, por ejemplo, le sirve a los niños que están acompañados. ¿Se da cuenta? Aquellos niños que están solos, no. Y para ellos, necesariamente, nosotros los profesores, más la señora directora, hemos recurrido a lo que se llama el PDF, para que nosotros hemos mandado estos videos que grabamos, ¿no es cierto?, en la computadora, para que el papá o la mamá, después del trabajo, pueda verlo y pueda hacerlo realizar recién. En cambio, los que están acompañados, sí les sirve. Cosa que en las clases presenciales podemos individualizar la educación. Estamos con ellos. Y a quien le falta, lógicamente, hacemos de que se conozcan. Esa es mi respuesta, licenciada. Muy interesante. Gracias. Felicidad, está bien, muy bonito. Muchas gracias, licenciada. Si no hay más preguntas. Bien, gracias, profe Mario. Muchas gracias a todos ustedes y que Dios siga protegiéndonos a todos, como les decía, quienes prestamos servicios en esta noble carrera, cuál es la educación.